Ellos dicen que es con el PSOE, ¿no? Que como la persona que va representando la delegación española no forma parte del gobierno, que es el señor Santos Cerdán, pues entonces se supone que ellos van a decir siempre que lo paga el PSOE, que es una reunión del PSOE con Junts, entre dos partidos. Esa es la argumentación. Evidentemente, si le preguntas a Puigdemont, no dice eso. Claro. Puigdemont lo que dice es que es una reunión de Estado a Estado, del expresidente de la Generalitat, pero que es para él es presidente en el exilio y, por tanto, como presidente del exilio, por eso tiene una residencia que le pagamos todos los españoles. No creas que se la paga solamente la Generalitat de Cataluña, porque el dinero sale de los presupuestos generales del Estado. Y, por tanto, es una reunión oficial de un señor que tiene esa representación como, según el presidente en el exilio, con el partido que gobierna en España. Ellos van a decir que es de Estado a Estado. Y aquí va a decir que el dinero es del PSOE. Eso es lo que van a decir, porque sería delictivo otra cosa. Ahora, ¿quién lo paga de verdad? Pues a mí me parece que Feijóo ha estado muy bien en el discurso de hoy, muy bien, como en la mayor parte de los discursos que ha tenido últimamente, muy centrado, muy duro, muy contundente, diciendo las cosas con muchísima claridad, y creo que es un acierto pleno esto de hacer una comisión de investigación en el Senado, porque ahí tú puedes llevar a todo el que quieras y eso lo puedes prorrogar y prolongar muchísimo tiempo, y además puedes utilizar esa comisión como argumento también para decir que, bueno, hasta que no se termine este asunto con la ley de amnistía la tenemos que... Yo creo que ellos van a embarullar todo lo que pueda, y hacen bien, porque con mentirosos y gente que se dedica a embarullar, pues tú tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y qué le ha parecido que hoy no esté Pedro Sánchez en el... Bueno, es una vergüenza. O sea, no solamente no está allí. ¿Qué razones cree usted por la que no ha ido señor Sánchez al Congreso? Bueno, él no ha ido porque este asunto a él le erosiona enormemente. Él solamente quiere hablar de este tema desde el punto de vista de la chanza, ¿no? De hacer las bromas que hizo ayer, ¿no? Con el Jorge Javier y todo esto, diciendo ahora tenemos un mediador, como si todo esto fuese una cosa de un divertimento, ¿no? Entonces él no quiere, porque él sabe que cada intervención que tiene sobre este asunto pierde clarísimamente. Ahora, si te vas y no compareces, pierdes mucho más, porque da la sensación de que has huido y de que no te quieres enfrentar al problema. Pero claro, como todo lo que tenía que defender es una auténtica falsedad, es decir, el discurso de Pachi López Amende, que usted lo ha dicho muy bien, es que, claro, el nivel de este hombre pues es el que es, no le podemos pedir gran cosa, ni mucho más. Pero aparte de eso, es que el hombre tiene que defender algo que es una auténtica falsedad, desde principio a fin. Y como es una falsedad, porque es todo mentira, la ley está fundada en la mentira, no es por la convivencia en Cataluña, sino que es para que Pedro Sánchez pueda gobernar, y ese es el fondo del problema, y eso tiene un coste. Claro, como eso es así, pues al final Pedro Sánchez piensa que por muy cara dura que él tenga, le es muy complicado defender ese asunto. Entonces prefiere huir y no estar. Y por eso pone al pobre Pachi López, que lo que hace es un papelón de estos del ridículo. Porque claro, Feijóo le ha dado por todos los lados, aunque lo más importante del debate, aparte de la intervención de Feijóo, que para mí ha sido muy buena, te lo tengo que decir, lo más importante ha sido las respuestas de Esquerra Republicana y Junts, de los independentistas. Porque el señor Patxi López ha venido a decir, no, esto es por la convivencia, el diálogo y tal, y los otros, esto es por el perdón, y los otros han dicho, no, perdón, no, nosotros no queremos ningún perdón, porque no hay nada que perdonar. Nosotros lo que hicimos es justicia, y lo que queremos es justicia contra, y ha empezado a dar nombres de jueces, de periodistas, de policías. Esto es lo que quieren. Y después ha dicho, y ahora viene el referéndum y después la independencia, y no renunciamos absolutamente a nada.